Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Católico? Yo soy Julio Hernández y estamos celebrando en este mes al Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy con un invitado súper especial y me refiero a Marino Restrepo. Él es misionero laico, colombiano, fundador de Peregrinos del Amor, perteneciente a la Arquidiócesis de Bogotá. Y él inició este camino de evangelización a través de una experiencia profunda y de una conversión y un encuentro con Dios que se suscitó en el, en el 97. Ha visitado más de 120 países dando su testimonio, dando conferencias eh, numerosas sobre temas de la tradición, de la doctrina católica, en distintos idiomas, y bueno, se ha convertido en un referente del mensaje evangelizador en los últimos tiempos y tenemos mucho gusto de tenerlo aquí con nosotros ¿Cómo estás Marino? Buenas tardes, bienvenido Muy bien Julio, muchísimas gracias por la invitación a Mundo Católico y pues aquí estoy muy dispuesto a compartir con ustedes esta reflexión Pues sí, eh, estamos muy contentos porque como lo he dicho estamos celebrando al Sagrado Corazón y el tema que nos vas a hacer... De el favor de compartir se llama el corazón de jesús es misericordia que sé que será de mucha edificación para todos los que nos ven a través de este canal pues te agradecemos esta disposición y te damos este pauta para que comiences a compartirnos esta enseñanza amén muchas gracias voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el espíritu nos lleve les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 1 desde el versículo 3 y dice, Cristo cabeza y factor de unidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el amado, en quien, mediante su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que derramó sobre nosotros sobreabundantemente con toda sabiduría y prudencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que se había propuesto realizar mediante él y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos. Pues, qué bonito que es compartir. No solamente la profundidad de esta lectura ya de parte de San, de San Pablo a los Efesios, donde hace esta presentación maravillosa de nuestro Redentor, pero también donde nos lleva a lo que estamos tratando en este momento, que es a la misericordia de Dios, en ese divino corazón de Jesús que celebramos. Eh, durante este mes de junio en la liturgia de nuestra iglesia y que es para nosotros el estandarte de nuestra fe, porque en ese corazón de Jesús está la esencia viva de nuestra redención. Precisamente encontramos la imagen de Jesús en la cruz, eh, traspasado por una lanza, eh, traspasado su corazón desde su costado y sabemos que brota esa agua y esa sangre que hasta el mismo romano que traspasa eh, a jesús testifica sobre lo que vivió cuando sale toda esta sangre toda esta agua que representa nada menos que la purificación en el agua con el nuestro bautismo y la sangre que nos compra a nosotros del demonio que nos libera que, eh, que el señor al morir en esa cruz entierra eh, la muerte entierra a todos los demonios y esto es una imagen extraordinaria que no solamente debe permanecer en nosotros como un símbolo sino que debe ser para nosotros vida por eso cuando hablamos de el sagrado corazón de Jesús y lo tomamos en el contexto teológico. Obviamente que estamos hablando del de contenido de nuestra fe, porque está ahí, en Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Pero cuando entramos en la mística de este misterio, en el Espíritu, nos damos cuenta que el corazón del Señor es... La fuente de ese palpitar para todo su cuerpo místico que somos todos nosotros, esa es la vida. Ahí palpita nuestra vida porque cuando Él nos da su espíritu en el bautismo, nos une a ese cuerpo místico y somos piedras vivas de ese cuerpo. Y por lo tanto ya somos una comunidad de corazones unidos en uno solo y en un solo palpitar. Y por eso es tan importante entender lo que la iglesia nos enseña sobre lo que es el cuerpo místico de la iglesia, que es Jesucristo. El mismo San Pablo nos muestra a nosotros algo muy importante cuando él cuenta que en él se terminan de completar los sufrimientos que faltan por completarse en el cuerpo místico de Jesucristo que es la iglesia y por lo tanto nos coloca a nosotros a cada uno de nosotros en una jornada, en una peregrinación de reparación, una una jornada de completar lo que falta místicamente para completar hasta el regreso de Jesús. Esto es todo toda una una realidad que que debemos entenderla desde el espíritu porque humanamente nuestra razón no entendería esto porque está por encima del entendimiento humano pero nuestra fe precisamente eh, nos da un don sobrenatural para podernos elevar hacia esa realidad espiritual y aquí tenemos nosotros la oportunidad de durante este mes estar reflexionando en el misterio sagrado corazón de jesús sobre la misericordia de dios porque cuando vemos nosotros en nuestra iconografía católica al Jesús del Sagrado Corazón, él tiene su manita siempre puesta sobre ese corazón que lo presentan en el centro, muy grande y muchas veces con la corona de espinas, otras veces traspasado por la por la lanza y sangre que brota de él y toda esta imagen es para mostrarnos a nosotros qué es el amor de Dios que está reflejado desde ese corazón y cómo es que el Señor nos está invitando a entender su amor y aceptar de que estamos en ese corazón todos unidos ahí esa es la misericordia infinita que brota de ese corazón y por eso la Iglesia tradicionalmente eh, por mucho tiempo eh, las familias han tenido el Sagrado Corazón de Jesús entronizado en sus casas, en el salón más importante de la casa, en la sala principal, está el Sagrado Corazón de Jesús, a quien todo el tiempo se le da el señorío de todo lo que sucede en el hogar. Estas son tradiciones muy lindas que se han perdido un poco, pero que la iglesia continúa llevando a cabo esas tradiciones para que nosotros tengamos una idea muy clara sobre qué es el Sagrado Corazón de Jesús. Yo puedo compartirles que hace exactamente 24 años, ya voy para 25, eh, durante un secuestro aquí en Colombia, eh, me secuestraron las guerrillas de la FARC que son una organización criminal terrorista, hoy narcoterrorista, eh, y que durante ese secuestro que duró seis meses, eh, en los primeros 15 días estuve en una cueva, amarrado y encapuchado, y en el quinceavo día de, esa, de, es, de estar en esa cueva, eh, en la noche tuve una experiencia mística con Dios. Esta experiencia absolutamente transformó mi vida. Yo tenía 33 años de estar alejado de la iglesia, a pesar de que había nacido en una familia católica, eh, soy un católico de cuna, como se dice, y sin embargo a los 14 años me había alejado. Esa noche de la experiencia mística tenía... 33 años de haberme ido, o sea, tenía 47 años de edad. Y la experiencia mística comienza con una iluminación de conciencia que me muestra el Señor toda mi vida desde la infancia hasta ese momento que tenía 47 años y vivo el dolor de mis pecados, porque al despertarse mi conciencia, que convenientemente se duerme cuando vivimos en pecado mortal, siento el dolor porque entiendo de nuevo eh, el, el sentido del pecado. Y también aparece Dios en mi vida de nuevo, a quien había abandonado, de quien me había ido. Y, y por esto... Eh, se llama una iluminación de la conciencia, porque nos damos cuenta de la realidad espiritual de Dios y de nuestra vida, y también de la existencia del mal, que es lo que más duele el haber estado en manos del mal voluntariamente por todos esos años. Eh, después la experiencia continúa y yo vivo varias etapas en las cuales hay un juicio. De, ante el Señor Jesús y, y puedo tener una visión de a dónde hubiese terminado si hubiese muerto esa noche, tengo una visión del infierno, tengo una visión de purgatorio de lo que sucede con las almas que mueren en un estado imperfecto, pero que mueren en la gracia de la misericordia. Por eso, cuando hablamos de la misericordia el Sagrado Corazón de Jesús, estamos hablando del purgatorio, por ejemplo, que es una, una imagen perfecta de lo que es la divina misericordia del Señor. Almas que no están perfectamente preparadas para encontrarse con el Señor al final de esta vida. Y sin embargo, el Señor se prende de las cosas más increíblemente pequeñas para rescatar un alma y permitirle que esa alma se purifique a través de un purgatorio para poder entrar a su santuario. Y esto es algo que tardaría mucho en explicarles, pero la experiencia de la misericordia de Dios en el purgatorio es algo tan extraordinario a pesar de que es algo tan doloroso el sufrimiento de las almas, pero estas almas pues ya están eh, en un estado en el cual ya no pecan porque no tienen el cuerpo material y tienen eh, el amor inmenso de Dios que anhelan estar con Él para siempre. Y todo esto se presenta con una fuerza increíble porque yo estoy observando mi vida desde la oscuridad porque estoy en pecado mortal por 33 años, puedo ver toda la dimensión de demonios que en las cuales estaba yo sumergido, que están vinculados, estaban vinculados a todos mis pecados, y, y después tengo esta presencia del Señor encima de una roca. Eh, toda esta experiencia mística eh, que la pueden encontrar en mi página de YouTube bajo mi nombre para que la puedan ver extensamente los que no la conocen, eh, esta experiencia mística me muestra algo concreto y es ese sagrado corazón de Jesús que solo quiere salvarnos. Y eso lo tengo muy claro, porque durante todo lo que yo viví con el Señor esa noche, todo lo que puedo decirles a ustedes es que Él estaba solo amándome, solo buscando cómo yo aceptara ese amor y cómo yo recibiera esa misericordia para él sacarme de donde yo estaba. Y no se pueden imaginar lo difícil que es salirse de la oscuridad hacia la luz, porque la oscuridad nos domina en una forma tal que nos hace creer que no podemos entrar a la luz ya, porque la luz nos quema, porque eh, nos hace sentir culpables. Nos hace sentir totalmente indignos de siquiera pensar en que Dios nos perdone. Y todo eso, este es el mal, ¿no? Y así es como actúa el mal. El mal te atrapa y te hace parte de Él y te convence que eres de Él. Y por eso, esa lucha, durante mi experiencia, es una lucha de lo que es ese sagrado corazón y lo que es el mal, que me quiere mantener atrapado en la culpa. Pero, Señor, a pesar de la culpa que yo tengo, de ese, ese dolor tan grande de haberlo traicionado, que me evitaba que yo me fuera hacia él, él se mantenía allí presente, no se movía, estaba ahí conmigo y me continuaba mostrando muchas cosas de mi vida, unas buenas y otras malas. Y sin embargo, al conocer más de mi vida, podía observar eh, su... Su, su presencia en todo instante. Él nunca, nunca me dejó. O sea, el Señor siempre está con nosotros. Él es el testigo permanente de nuestra historia. Por eso, mientras estamos en esta vida terrenal todavía, la iglesia llama este estado como un estado de gracia. Y la justicia comienza en el momento que morimos. Por eso el Señor, en ese estado en que yo me encontraba, que era como una transición entre esta vida y la otra, porque si yo hubiese muerto esa noche, lo más seguro es que hubiese terminado en el abismo, yo desde un lago donde estaba podía ver el abismo del infierno y podía ver hasta dónde había yo descendido por causa de mis pecados. Y si me hubiese muerto sabía dónde hubiese terminado ya veía a dónde pertenecía. Esto era algo algo espantoso porque yo me gasto mi vida de misionero, como ya les contó Julio brevemente en la introducción, me la gasto 24 horas al día estoy dedicado al Señor y la razón por la cual hago esto no solamente porque él me mostró que quería que yo lo hiciera, pero también porque en mi corazón Después de haber visto lo que yo he visto y haber oído lo que oí y conocer lo que conozco del Señor, yo no quiero que nadie se condene. Yo quisiera irme hasta los últimos confines de la tierra a decirle a la gente: ¡despierten! Esta vida es muy corta y el tiempo en cualquier momento se nos termina porque ninguno de nosotros sabemos ni el día ni la hora. Y. La vida continúa después de la muerte. Yo soy testigo de eso. Y, y por eso solamente pensar en eso, solamente eso, nos da a nosotros suficiente fuerza para renunciar a todo lo que nos evita entrar al santuario del Señor al final de esta vida. Si realmente entendemos que la vida continúa después de la muerte y de que el pecado nos puede llevar al abismo eterno para siempre. Esto es algo extraordinariamente aterrador. Si yo pudiese traerles a sus corazones la imagen del infierno, pues ya saben, la conversión sería instantánea. Pero en la misteriosa pedagogía de Dios, en su enseñanza a las almas, Él nos da la libertad para que nosotros escojamos entre el bien y el mal. Esa es la escuela de esta vida, que es una escuela de almas. Pero por alguna razón, el Señor escoge testigos como yo, como han sido los cristianos de todos los tiempos, desde que Jesús ascendió al cielo. Somos testigos todos nosotros, testigos de las buenas nuevas del Señor, testigos de nuestra fe y en algunos casos como el mío y otros, eh, el Señor nos muestra eh, esa dimensión espiritual para que también testifiquemos eh, no solamente de esas buenas nuevas, sino de la realidad que existe detrás de las cortinas de, es, de este mundo material, de que el mundo espiritual es real, de que el demonio es una persona y de que el demonio quiere destruirnos porque nos envidia, porque él nunca podrá entrar al cielo. Y nosotros sí, y nosotros somos criaturas creadas inferiores a Él, porque Él es un ángel, pero es caído y derrotado, arrojado del cielo, y por eso nos odia tanto. Siendo criaturas inferiores, podemos entrar al santuario de Dios y habitar en el cielo como Él habitaba. Esto es algo que nunca perdonará, esto es algo que lo enloquece, y por eso busca cómo seducirnos. Para destruirnos. Ustedes saben que cuando ustedes leen la historia de un psicópata, ustedes ven casos de psicópatas, de psicópatas que conquistan, por ejemplo, una niña y, y se hacen amigos de ella en alguna forma y, la, y lo que están haciendo es buscando la confianza de esa niña para en un momento dado secuestrarla y matarla. Y esto es el diablo. Esta es la imagen de Satanás. Satanás es el que nos seduce y nos seduce con grandes artimañas y cuando ya nos tiene seducidos es para matarnos, es para la condenación eterna. Y esto, ¿cómo quisiera yo que la gente entendiera que es verdad, que es una realidad? Pero el amor de Dios es tan increíblemente grande que si nosotros supiéramos cuánto nos ama Jesús, moriríamos de amor porque es muy grande el amor que nos tiene. Tanto nos ama que miren ustedes todo lo que hizo por nosotros, todo lo que vivió. Todos nosotros conocemos la historia de Jesús, lo que hizo en la tierra, lo que hizo por nosotros. Esto es suficiente para nosotros entender el milagro de ese corazón atravesado por la lanza, ese milagro. Porque es que ahí se resume los 33 años de la vida de Jesús, en esa atravesada de la lanza. Está muerto el Señor, biológicamente está muerto. Pero, ¿qué sucede cuando brota esa agua y esa sangre del costado del Señor que vienen del corazón? Ahí está esa muerte que es la vida y la derrota precisamente. A esa, a esa cizaña, es como dice la palabra muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahí es donde está, esa es la respuesta. Y cuando todos nosotros podemos colocarnos por un momento, como ese romano, a los pies de la cruz y poder evidenciar esa gracia de que en esa muerte está nuestra vida, nos damos cuenta del divino amor. Ahí encontramos al divino amante. Ese es Jesús, ese es su Sagrado Corazón, es agua y esa sangre. Por eso la palabra dice: Los tres testigos son el agua, la sangre y el Espíritu. Y esos son los tres testigos de la vida, los tres testigos de nuestra redención, los tres testigos del camino, los tres testigos de la verdad. Y esto lo debemos tener en nuestro corazón tatuado para entender que Jesús es amor, que por eso la iglesia nos presenta ese corazón. Y es tan importante que ese corazón esté en nuestro horizonte, que ese sea el horizonte de nuestra vida, ese sagrado corazón. Porque si no entendemos eso, entonces no tenemos una relación personal con el amor de Dios, porque el amor de Dios se manifiesta por medio de esta presencia. Eh, maravillosa y divina de su Hijo, que no solamente se encarna, se hace hombre, para que directamente nos muestre el camino que no hemos podido encontrar a pesar de los profetas y de los patriarcas, de toda la, la enseñanza de Dios a través de los siglos. Tiene que haber una, un nacimiento del Mesías, una encarnación del Mesías, para que nosotros directamente de él aprendamos cuando se hace uno de nosotros por eso el apóstol dice lo hiciste intemporalmente inferior a los ángeles y se hizo el esclavo de la propia carne en la que hemos sido esclavizados por el pecado sin que en él hubiese pecado <coughs> sin embargo entendemos que ese amor de Dios tan grande que se hace uno de nosotros y se somete a la muerte para poder llevarnos por el camino señalado hacia la vida eterna y mostrarnos con su propia carne que toma cómo es que podemos superar nuestra mortalidad, cómo es que podemos superar todo este abismo en que estamos de la concupiscencia que hay en nosotros por causa del pecado original. Y Él nos enseña perfectamente. ¿Cuántos pasos tenemos que dar? ¿Cómo los tenemos que dar? Es tan grande su amor que la escuela de Jesús para nuestra salvación no se pierde un solo detalle. Yo siempre le digo a la gente, miren, hoy vivimos una una estación de confusión por tantas cosas que suceden en el mundo. Por un lado tenemos esta gran pandemia del COVID por otro lado, mucha gente, por en consecuencia, la pandemia sufre muchas consecuencias, ya sean económicas y quién sabe cuántas dimensiones de consecuencias. Eh, y también tenemos problemas políticos como en nuestro continente de América y en, incluso en España, en Europa, eh, con el comunismo, que es como este dragón que eh, aquí en América sale por la isla de Cuba. Y se quiere devorar todo el continente para destruirlo, porque eso es lo que el comunismo es: es, 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 es terminar con las naciones, dejarlas en ceniza y una, una banda de criminales se apodera del país y lo gobierna. Esto es el comunismo criollo que sale de Cuba. Entonces, estas confusiones del mundo eh, de hoy nos llevan a nosotros a eh, perder a veces la perspectiva. Del amor de Dios, a perder ese corazón de Jesús que debe estar al frente de nuestro horizonte y que debe ser nuestra esperanza y no la confusión de este mundo, porque es muy fácil caer en las trampas de los eventos naturales. Hay muchas personas que califican las tragedias naturales eh, como el final, ¿sí? Y califican todos los eventos como las pandemias y todo esto como el final y es porque nosotros por nuestra naturaleza mortal siempre estamos buscando la muerte está el, el hombre va caminando hacia la muerte esa es nuestra naturaleza mortal vamos caminando hacia la muerte entonces es muy fácil que aparezcan poetas inspirados en anunciando el final que se podrían llamar profetas falsos, videntes falsos, gente con mucha imaginación hablando del final. Es algo que es muy natural en la humanidad porque es algo que llevamos en nuestra espalda como una lápida, vamos caminando hacia la tumba. Pero precisamente lo que yo les puedo compartir de lo que yo he aprendido de Dios con relación a su amor en su sagrado corazón, ese corazón traspasado, por el odio y la maldad nuestra traspasa ese corazón, y Él nos devuelve sangre y agua, nos lava, nos bautiza con su amor y nos compra del demonio. Es increíble que haberle haberlo matado, haberle traspasado su corazón, y sin embargo, nos devuelve la vida, el amor. Es, es algo tan grande que si nosotros por un momento lo podemos meditar, le aseguro que su corazón se parte en dos por de darnos cuenta de ese Dios tan grande que tenemos, tan maravilloso. Y, y entonces su corazón estará preparado para celebrar con la iglesia todo este mes del Sagrado Corazón de Jesús con tanto amor. El encuentro personal con ese Sagrado Corazón de Jesús. Es la hostia, esa Eucaristía, ahí está, es el corazón del Señor, vivo, palpitante, en esa hostia, ahí está. Y por eso cuando nosotros recibimos la comunión y estamos en gracia, hemos tenido una verdadera confesión, pues nosotros tenemos la oportunidad de sentir ese palpitar del corazón de Jesús en nuestro ser, en lo más íntimo de nuestro ser, porque todo esta es una experiencia espiritual que se da dentro de nosotros, porque no es algo tangible, no es algo que uno pueda racionalizar, sino que es algo místico, algo por encima de nuestra pobre naturaleza elemental. Y entonces, cuando vamos a la adoración al Santísimo, por ejemplo, y nos arrodillamos ante el Señor expuesto en esa hostia, y estamos en silencio con Él, llegamos a sentir ese palpitar de ese corazón que en unísono con el nuestro se convierte en el divino amor que nos alivia, que nos consuela, que nos inspira, que nos ilumina, que nos muestra quiénes somos, en qué andamos, qué debemos cambiar, cómo debemos caminar. Todo esto lo encontramos en su amor, porque ese amor nos guía hacia Él, siempre hacia Él, ese amor hacia Él. Recién que yo salí de mi secuestro, que fue un milagro de por sí, eh, y comencé a ir a la iglesia de nuevo, regresé a la iglesia católica, eh, iba al Santísimo, pero tenía una pregunta que me daba hasta miedo hacerla a un sacerdote. Que pensé que era como un sacrilegio, y era que yo no entendía por qué tenía que adorar a Dios, por qué tenía que por qué existía la adoración al Santísimo. Yo dije, si tú, tú no necesitas que te adore nadie, nosotros somos unos pobres, miserables, y fuimos eh, creados por ti, así de que. ¿Qué vas a necesitar tú de estas criaturas que te adoren si sí? lo primero que hicieron fue traicionarse, traicionarte en el Edén, nuestros primeros padres, y de ahí en adelante aparece Caín y aparece toda esta historia nuestra contra Dios por siglos? ¿Por qué razón vas a necesitar que estas criaturas miserables te adoren? Y eso no lo entendía. Pero como dije, me daba miedo preguntarlo. Entonces, eh, yo. Un día me atreví a preguntárselo, pero a él, al Señor. Y él sabía que yo tenía esa pregunta, él lo sabe todo. Eh, y el Señor con mucha claridad colocó en mi corazón la respuesta. Y me mostró, me dijo, si tú me adoras a mí, tú adoras al único que es, adoras a Dios. Y ya no serás idólatra. Quedarás libre de la idolatría porque no adorarás a nada que no es. Y me llevó a la conversación que tuvo con Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés le pregunta su nombre y el Señor le responde, mi nombre es Yahvé, yo soy. Y le explica que Él es el único que es. Para que nosotros podamos ser. Él tiene que ser en nosotros. Por eso San Pablo dice eso. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y entonces ahí entendemos la adoración al Santísimo. Si nosotros adoramos al Señor y nos ponemos en unísono con ese corazón de Jesús, entonces estamos en la verdad, estamos en la vida, estamos en Dios, en el único que es, porque nadie más es. Nadie más. Entonces, qué hermosura que nosotros podamos tener esto claro. Pues el tiempo se nos termina y yo pienso que esta reflexión eh, nos da a nosotros mucho espacio personal para compenetrarnos con este sagrado corazón y vivir las maravillas que la Iglesia nos enseña sobre esta espiritualidad que es nuestra vida, es nuestra esencia y sobre todo nuestra redención. Amén. Amén. Qué gran reflexión nos has compartido, eh, Marino, te agradecemos mucho. Eh, creo que siempre cada persona tiene una perspectiva muy interesante de la experiencia de la misericordia de Dios desde su vivencia personal. Y sí. eso es lo que nos impliqueza como, como iglesia y te agradecemos por compartir esta reflexión desde tu vivencia personal. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros eh, en este día y le pedimos a las personas que si les gustó esta charla, por favor denle like, compártanla, suscríbanse a nuestro canal para que podamos llegar cada vez a muchísima más gente. Gracias Marino por habernos acompañado y nos vemos en otra ocasión con una reflexión más. Que Dios te bendiga. Hasta amén, pronto. con mucho gusto.